a Poquito de Todo, donde todos conocemos, crecemos y compartimos. Y en esta ocasión es mi deseo, como vieron el título, compartir mi segundo día de ejercicio, mi rutina de este día. Y bueno, les he de decir que estoy súper, súper adolorida de mis piernas. De verdad, pareciera que no, pero tengo un problema al subir. Recuerden que vivo en el segundo piso y me cuesta un buen subir las escaleras. Pero van dos días que he salido a caminar en la nieve. El pasado sábado estuvimos caminando en la nieve y hoy salí un poquito. Es bastante ejercicio para mí que no hago, que no tengo condición, pero me estoy esforzando y bueno, no voy a dejar de pasarles este video tampoco, porque aunque me duele y hoy no voy a hacer una rutina como de ayer que hice movimientos en escuadra, van a ser sencillos, pero no hay que dejar de hacerlo solo porque nos duele. Hay que echarle un poquito más de ganas, ¿ok? Y bueno, yo ya hice mis calentamientos para empezar nada más con el saludo y las rutinas. Entonces lo que voy a hacer, como ayer, eran unos movimientos corporales igual. Voy a mover mis piernas y mis brazos. Y bueno, entonces en esta ocasión voy a hacer movimientos diagonales. Entonces voy a poner mis brazos bien estirados hacia arriba. Y al momento de bajarlos, solo los voy a bajar hasta la altura de mis hombros, pero no voy a doblar mis codos. Y entonces voy a subir, voy a hacerlo inclinado hacia el lado derecho y voy a subir mi pierna izquierda y voy a elevar hasta donde más pueda. Hasta que pudiera tocar mi rodilla con mis brazos. Entonces, si no puedes hacerlo así, yo no alcanzo todavía, estoy a tocarlo. Todavía me cuesta, no tengo tanta elasticidad, pero vamos a intentarlo, ¿va? Y vamos a hacer 3 series de 15 cada serie. Bueno, ¿ok? Entonces, levantamos nuestros brazos y vamos. 1, 2 y 3. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos con el otro, con la otra pierna al otro lado. 1, 2 y 3. Y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Uy! Me está doliendo un buen. Pero vamos a hacerlo, vamos a seguir haciéndolo. Descansamos un poquito y relajamos los músculos. Y vamos por nuestra segunda serie, ¿ok? 1, 2 y 3, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ah! Y vamos del otro lado. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Uf! A medida que vayamos avanzando, a medida que yo voy avanzando, espero poder perfeccionar en mi respiración. Uf, es que de verdad tengo cero condición, pero ahí vamos. Lo bueno es que ya empezamos, ¿ok? Lo bueno es que lo estamos haciendo. Ánimo, y si no llegas hasta 15, haz series de 10, haz series de 15. Lo importante es que lo hagamos. Puedes contar 3 veces de 5,
3 veces de 10. Lo importante es que empecemos al ritmo que nuestro cuerpo puede caminar, ¿ok? Vamos, nuestra tercera serie. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos con el otro lado. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terminamos esta parte. Ok. Respiremos. Y relajemos nuestros músculos. La siguiente es como los saltos en compás, pero sin saltos, recuerden. Este es nuestro segundo día, lo estamos haciendo y vamos a empezar con poco, aunque tengamos energía, pero que sea constante hasta que lleguemos a lo más pesado. Y no tiene que ser mañana. Vamos avanzando para nuestra meta, ¿ok? Vamos, recuerden, es manos hacia arriba y abrimos una pierna, cerramos y abrimos la otra. Y vamos a contar 10 repeticiones con los brazos hacia arriba y vamos a hacer 3 series de 10. Ok, vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este nos va a ayudar a relajarnos un poquito más nuestros músculos, no es tan pesado como el primero. Ok, vamos con nuestra segunda serie. Vamos a contar 10, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con nuestra tercera serie. Vamos con la tercera, ¿ok? 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me pasé. 5 más, te digo, tenemos energía y sentimos que podemos volar. Estas han sido nuestras 3 series. Ok. Vamos ahora a respirar un poco. Ok. Y lo mismo que hicimos ayer, como si fueran en escuadras, y la recomendación era que si no podías bajar, entonces nada más abrieras, avanzaras una pierna y regresaras. Avanzaras y regresaras. Y con los brazos extendidos. Yo como tengo lastimadas mis piernas, no voy a poder agachar en esta ocasión. Entonces voy a hacerlo así de suave. Nada más estirar nuestras piernas hacia adelante, hacia atrás. Y vamos a hacer 10 repeticiones en cada pierna. Entonces 3 series. ¿Vamos? Entonces, yo voy a empezar con la pierna derecha y voy a extender hacia enfrente mi brazo izquierdo. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a respirar. Ya estamos sudando. Ya estamos sudando. Y qué bueno sudar. Así sacamos toxinas. Ok. Vamos una vez más. Nuestra segunda repetición. Nuestra segunda serie. Y vamos a contar 10 en cada pierna. Vamos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los brazos duelen. Vamos con la otra pierna. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entró sudor en los ojos. Vamos, este es nuestro tercer movimiento, vamos con el cuarto. Y vamos a hacer lo que hicimos ayer con los giros del torso, ¿ok? Y vamos a contar 10 de cada 10 giros hacia un lado. Entonces vamos a hacer 1 y 2, ¿ok? Entonces, y así vamos a contar hasta 10, paramos y hacemos 3 series, ¿ok? Entonces quedamos de que abríamos nuestras piernas a la altura de nuestros hombros, a la altura de nuestros hombros, y entonces poníamos nuestros brazos en esta posición, doblando nuestros codos, tratando de hacer ángulos de 90 grados, y entonces giramos, un giro completo va a ser 1, ¿ok? Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a respirar. Y vamos a relajar nuestros músculos. Uy, pareciera como que es sencillo, pareciera como que es muy leve para alcanzar la meta que queremos. Pero recuerden, no la tenemos que alcanzar mañana, tenemos que simplemente alcanzarla y vamos a ir trabajando con nuestro cuerpo a cómo podemos avanzar, porque no se trata de destruir el cuerpo, se trata de mejorarlo, ¿ok? Vamos con nuestra segunda serie. Pies abiertos, piernas abiertas y manos hacia arriba. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, vamos. Es nuestro segundo día. Tenemos que sentirnos orgullosos de no haber tirado la toalla el primer día, ¿ok? Vamos, y no lo vamos a hacer porque esta vez, este 2021, sí cumplimos la meta. Vamos con nuestra tercera serie. ¿Ok? Piernas abiertas, brazos hacia arriba, en escuadra, en 90 grados, ángulo. Y vamos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Oh, terminamos nuestras series. Vamos a hacer, por último, hoy vamos a agregar un movimiento más y nada más es para nuestros brazos. Vamos a hacer 3 series. Vamos a poner nuestras piernas abiertas a la altura de los hombros y vamos a girar nuestros brazos hacia enfrente. Ah, vamos a hacerlo 5 veces hacia enfrente y 5 veces hacia atrás. Y en eso vamos a hacer 3 series. ¿Ok? Entonces, vamos hacia enfrente, círculos hacia enfrente. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos empezando con poco, vamos empezando con poco. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra segunda serie. Abrimos nuestras piernas y vamos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que tener nuestros brazos firmes. A alguien que conozco, a esto le llama conejo caído. ¿Ok? Vamos a quitar el conejo caído. Ok, y nuestra tercera serie. Vamos, 1, 2 y 3. Y va. 1, 2, 3, 4, 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y por hoy hemos terminado con nuestra rutina de nuestro segundo día. Entonces ya estoy sudando. Vamos entonces a hacer unos estiramientos. Vamos a abrir nuestro brazo izquierdo, lo vamos a pasar hacia el lado derecho y con nuestra mano derecha vamos a estirarlo, vamos a jalarlo un poco. Recuerden que es suave hasta donde ustedes puedan, contando de 1 a 8, si es que pueden llegar de 1 a 8 y regresar a 0. Y entonces volteamos, intercalamos el brazo, ¿ok? Y entonces estiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, y vamos a estirar nuestros brazos por la parte de atrás de la cabeza. Saben, voy a pasar mi brazo izquierdo hacia el lado derecho y con mi mano derecha voy a jalar el hombro, y con el codo, perdón, el codo. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y cambiamos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y entonces vamos a levantar nuestras piernas hacia atrás. Vamos a agarrar nuestro pie. Y recuerda que si no tienes balance, pues entonces nos agarramos de un mueble o de la pared. ¿Ok? Entonces, y si tenemos un tanto de balance, pues podemos estirar el brazo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cambiamos la pierna y subimos y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podemos mover la cabeza y dar giros. Igual, 8 si puedes. Y podemos mover la cabeza de un lado como lateral, ajá, hacia los hombros, así. Podemos ayudarle y vas a ver cómo se siente el cuello un tanto más estirado. Ajá. Y podemos mover también los pies en círculo. Nos va a ayudar a relajar nuestros músculos. Uh-huh. Y podemos cambiar la dirección. Ajá. Y vamos con el otro. Ajá. Y cambiamos dirección. Ok. Y bueno. Y también podemos subir las
piernas hacia enfrente. Ay, yo estoy bien adolorida. Ah, no logro subirlas mucho, pero bueno. Deseo que esto haya sido útil para ti. Deseo que te beneficie, que tomes ideas. Recuerda, no tienes que ir a este paso. Yo sé que yo voy a un paso lento porque no tengo condición. Habemos otros que tenemos menos condición. Entonces, que podamos adaptar estos movimientos a la capacidad de cada uno. Y recuerda siempre consultar con tu proveedor de salud si esto es posible para ti, si es recomendable para ti o qué opina tu proveedor de salud, ¿ok? Así es de que, bueno, yo me despido feliz porque este es nuestro segundo día de ejercicio, porque vamos por nuestra meta. Mi meta es bienestar y tener condición física. Eso es lo que quiero tener porque quiero continuar con un estilo de vida activo, ¿ok? Bueno, recuerden tener siempre presente su meta. Me despido de ustedes aquí en Poquito de Todo, donde todos conocemos, crecemos y compartimos. Así es de que hasta la próxima, aquí Mari Castillo con ustedes. Bye.